Muy buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela. En esta etapa de consolidación de la victoria de todo el pueblo contra el ataque criminal, terrorista, que buscaba procurarle un máximo dolor al pueblo de Venezuela por la vía de la suspensión, de la interrupción del servicio de energía eléctrica a nivel nacional, que implicaría y que implicó además la suspensión del servicio de agua potable, la situación grave en centros de salud, todo lo que nuestro pueblo sufrió en estos días desde el pasado jueves hasta la restitución plena del servicio eléctrico. En este proceso de consolidación, el presidente Nicolás Maduro ya decidió el día de ayer la reanudación de las actividades laborales, públicas y privadas para el día de hoy jueves. Debemos informar que el sistema eléctrico recuperado por la Revolución Bolivariana y el presidente Nicolás Maduro respondió cabalmente, sin mayores complicaciones ni sobresaltos, a la reanudación de esas actividades. Una buena noticia para todas y para todos. El sistema metro, ferrocarriles, metrocable también reanudó sus actividades el día de hoy y no tenemos ninguna situación que señale que otra cosa que no sea el normal desenvolvimiento de las actividades del sistema metro. Seguimos con la recuperación del agua potable, ya están todas las plantas de tratamiento y las plantas de bombeo de agua potable completamente en funcionamiento y paulatinamente se ha venido llegando a todos los sectores. Como es bien sabido, los últimos sectores en recibir el agua potable serán aquellos que están en zonas más elevadas, pero no tenemos en estos momentos ningún tipo de problema técnico. Un pequeño problema técnico sí en el estado Zulia, que ha retrasado hacia algunas zonas de la parte occidental del estado la provisión del vital líquido. Así que en la reanudación de las actividades del día de hoy, perfectamente normal el funcionamiento del sistema eléctrico nacional. Queremos insistirle a todo el pueblo de Venezuela a que nos ayuden y se ayuden ahorrando, tratando de que no dejar los electrodomésticos enchufados si no lo está utilizando. Si no está utilizando la computadora, apagar el monitor y apagar la pantalla. No dejar los cargadores de los celulares enchufados si no están recibiendo carga en ese momento. Tratar de que el aire acondicionado, cuando lo encienda, lo mantenga en temperaturas cercanas a los 23 grados centígrados. Si no está en la habitación o si va a salir de la habitación, por favor, apague las luces, apague el aire acondicionado. Traten de utilizar el número necesario de luces y no exageren en la cantidad de luces prendidas en los hogares y en los sitios de trabajo. Esa es una forma de fortalecer este proceso de consolidación que va muy bien. Vamos muy bien en el proceso de consolidación de la victoria contra los terroristas, contra los criminales, contra los heraldos negros de la oscuridad. El presidente Maduro ha decidido también que las actividades académicas, que las actividades escolares en todos los niveles del subsistema de educación se mantienen suspendidas y se reanudan las actividades el próximo día lunes. Repito, se reanudarán las actividades académicas, las actividades escolares en todos los niveles de educación el próximo día lunes, de manera de que puedan acondicionarse las unidades educativas, que puedan limpiarse las unidades educativas que estuvieron afectadas también por el ataque terrorista contra nuestro sistema eléctrico nacional, y también para que se contribuya de este modo a la consolidación de esta victoria, que es una victoria de todas y de todos. Un gran abrazo a todo el pueblo de Venezuela. Seguiremos informando en el momento en que aparezca algún tipo de situación que sea necesario compartir con ustedes.